Es un momento de creación infinita. Estoy a punto de morirme. Cuando gozamos poco, más o menos, la vida contigo es un idilio de sueños. Pero tenemos grandes peleas también, ¿eh? Sí, pero siempre al otro día de haber gozado con exageración. ¡Ay, qué polvo el de anoche, santo Dios! No me lo recuerdes, no me lo recuerdes, porque cada vez que nos echamos un polvo así, al otro día, un calvario. ¿Cómo un calvario? Sí, un calvario, nena. Propiamente un calvario. ¿Cómo un calvario? ¿Qué quieres? ¿Que te lo cuente? ¿Sí? ¿Quieres que te lo cuente? Sí, claro. Un calvario, propiamente un calvario. Te pones como loca. Tiras el dinero por la ventana. Me quieres chupar a las 12 del mediodía. ¿Cómo loca? ¿Cómo loca? Después tienes celos de una foto que me saqué con mi mamá cuando tenía 4 años. ¿Alguna vez te hice daño? Al principio, te quería matar siempre. Mira vos, ¿y sigues algún plan para matarme? No, después me di cuenta que era tu propio gozo el que te mataba. Y yo, ¿sabes lo que hacía? Cada vez que me hacías un daño, que me hiciste bastante daño, ¿no es cierto? Bueno, cada vez que me hacías un daño, yo, en venganza, te hacía gozar. El goce me sobresalta, no puedo evitarlo. Mira. Primero sufro porque siento que me voy a morir. Después, cuando me encuentro relajada... Tranquila. Sí, toda viva. Sufro porque algún humano me salvó. ¿Un humano? El odio más profundo lo siento cuando me doy cuenta de que te lo debo todo. ¿De qué hablas? Ah, ya sé. Te dije, vagina funcionará. Y vagina funcionó. ¿Viste? Después... Me enseñaste a amar el trabajo. Y una noche, en mitad de un polvo, me dijiste... Con mucha ternura. Sí, con ternura. Me dijiste, la mujer debe poder decir sus cosas, escribirlas. Hacer de sus cosas la historia de la mujer de nuestro tiempo, sí. De nuestro mundo. No te he dado un mal consejo. No, luego fue cuando me enseñaste a amar el trabajo. ¿Eh? Y ayer por la noche me dijiste, ya eres libre. Claro. Una regla de tres sencilla. Ya sabes escribir, amar y trabajar. Y eso es lo que necesita una mujer para poder producir su propia libertad. ¿Mi propia libertad, dices? Sí. Escribir para que sea posible la vida. Amar para poder construir el mundo en el cual habremos de vivir. Pensar y trabajar para que símbolo y carne no puedan confundirse ya. Nunca más. Ya. ¿No es cierto? Y además, no sé qué tienes que hacer. ¿Qué tienes que hacer? Tantas cosas tienes que hacer. No vas a poder. Me encanta la vida que me propones antes de abandonarme. ¿Tú no te has preguntado si a lo mejor yo prefiero escribir la historia de nuestro amor? Que fue lejano, imposible. Con el amor seguir insistiendo, aunque nada se pueda del todo bien. Y trabajar solo para poder comprarte. Eres capaz. No, se trataba de otra cosa. A mí no me importan mucho los motivos, ni quién habrá de beneficiarse con lo que puedas producir. Solo quiero que experimentes esa virtud del hombre, de poder, con sus manos, modificar el mundo. ¿Y en cuanto a la poesía y al amor? Si fueras capaz de entender la fuerza del trabajo, te daría plena libertad. Puedes escribir mejor que yo, si lo deseas. Y puedes amarme todo lo que quieras. Y si no te alcanza con tanta libertad... ¡Tanta libertad! ¡Tanta libertad! ¡No sé si me alcanza tanta libertad! Sí, ya sé. Puedo escribir peor que tú. Puedo amar otros amores. O condenarme a vivir con los ahorcados. ¿Entendí, no? Si a mí lo único que me gusta es encerrarme en mi habitación a limpiar los aritos de oro y los collares y a planchar la blusita azul y blanca que usaba mi mamá antes de morir, ¿no?
Pero también puedo, si quiero, ¡romperlo todo! ¿Qué vas a romper? ¿Qué vas a romper? Anda a romper todos mis besos. Anda a quemar todas las cartas. Anda a hacer añicos los bordados del tiempo. Y comienza sola, desde el comienzo, todo de nuevo.